de Telecomunicaciones realizó una fiscalización preventiva a automovilistas por el uso de las vías exclusivas. Esto tras el aumento de infracciones durante las dos últimas semanas. El 68% de estas se concentran en las calles Santa Rosa y San Francisco. En cada arteria, diariamente, cerca de 1.000 automovilistas son multados por no respetar las vías dedicadas al transporte público. Las infracciones captadas por cámaras de monitoreo pueden llegar incluso a los 40.000 pesos. Llevamos ya dos meses de que partió la etapa 2 de cámara y tenemos personas que tienen hasta 20 infracciones. Es por eso que además de reforzar la información que ustedes ven ahora en los postes a lo largo de San Francisco y Santa Rosa, además estamos haciendo un trabajo coordinado con los jueces de policía local y con las municipalidades de Santiago y Providencia primero para que la multa le llegue a la persona en el más breve plazo. Y eso estamos estimando que haciendo este cambio podemos llegar en no más allá de 10 días con la multa a la casa de la persona. El ministro de